Habló José Antonio Kast y nos vamos a meter en el proceso constituyente. Déjemelo puesto en la graf, porfa, déjemelo puesto en la graf. Pero antes saludo a mis auspiciadores. Ahí está, chucha, pero se ve pésimo. Pero se ve pésimo, hermano. Hermano. Es que estoy... Tiene poderío este weón. Ya, las enmiendas republicanas le hacen sentido a la mayoría de los chilenos. ¿Por qué algunos sectores se niegan a debatir y discutir estas propuestas? Muéstremelas, por favor. Póngale, hágale el fine tuning. Póngale. A ver. Ahí está. Niveles de acuerdo con reformas políticas en relación al anteproyecto de nueva constitución. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que reducir el número de diputados de 155 a 132? 90% de acuerdo. Reducir el número de senadores de 50 a 48, 80... Ah, pero poco, dos, no es nada. Ya, listo, después. El presidente durará en el cargo 4 años y no podrá ser reelegido inmediatamente, igual que ahora, 75, ya. El Congreso Nacional se compone de 2 ramas, Cámara de Diputados y Senado. Sí, eso es como ahora. Aumentar la edad requerida para postular el cargo de presidente de 35 a 40, por favor, a 40, sí. Solo los partidos políticos que alcancen al menos 5% de los votos tendrán derecho a ser representados. Estoy de acuerdo, 54, está bien. Permitir el derecho a voto voluntario desde los 16 años, 64 en desacuerdo, 35 de acuerdo. Ya. ¿Tiene más? Ya, saca un poquito más, bajo con Reti. Ya, a ver. ¿Qué más tiene? Cada persona... ¿Tenía acá las contribuciones o no? Ahí está. Cada persona puede elegir el régimen de salud al cual adscribirse y la institución que llegará a la cobertura sea estatal o privada. Libre elección, 89. Cada persona puede elegir la institución que administre los ahorros previsionales, ¿cierto? Cotizaciones, 86. O sea, libre elección, privado o público. Privado o público. Los fondos de pensiones ahorrados no podrán ser embargados, expropiados o apropiados por el Estado. 79 a favor, no podrán. Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho, 75 a favor. Las viviendas que sean la residencia principal la principal esté exenta para contribuciones. Vamos con todo con esa, vamos con todo. Vamos con todo. La principal vivienda debe estar exenta para contribuciones. ¿Dónde firmo? Gonzalo, ¿dónde pongo a favor? Gonzalo, ya. Nosotros tenemos la compañía. Que no sean considerados como chilenos. Los hijos de inmigrantes que se encuentren en situación irregular, 46% de acuerdo, 52% en desacuerdo. Ya, déjame bajar con Rodri y después voy contigo, Carlos. Respecto a este tema podemos hacer un simposio, pero lo primero, invitar a debatir a José Antonio Kast sobre la libertad. Yo lo dije en un tuit y de hecho Gastón me llamó y le hubiera encantado tener a Axel Kaiser al frente. Es muy importante para comprender el dilema de la disputa del concepto libertad, poder tener debate a ese respecto. La libertad es un concepto en disputa. La libertad no es lo que la derecha nos ha dicho. Hay un complemento de qué significa la libertad, que es la capacidad de poder ejercer esa libertad, tener libertad real. Que no dependa del bolsillo de la gente tener una salud que le permita morir o no, o tener una educación que le permita competir o no. Sí. La centroizquierda entiende que la libertad es lo anterior, es libertad negativa, en tanto el Estado no se interfiera, y libertad positiva, poder ejercer esa libertad. Por lo tanto, José Antonio Kast, ojalá, o Axel Kaiser, ojalá esté en la parte. La pregunta cómo se hace es muy importante. La pregunta cómo se hace es muy importante. Dice que la pregunta es medio mañosa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si le preguntamos respecto al tema de la reducción de los diputados, le preguntamos a una persona de Maipú, ¿usted estaría de acuerdo con que su voto valga 9 veces respecto del de Coyhaique? Le aseguro que va a decir que no. El efecto de la disminución de los diputados en el número que se está señalando, por ejemplo, la comuna de Maipú valdría 9 veces menos que la de Coyhaique. Entonces, es muy importante. Dígale a Hiskinson que la haga mal ahora. Lo otro respecto de la libertad de elección. La libertad de elección, usted que nos está mirando en la casa, es la posibilidad de pagar. Cuando la derecha le abre de libertad de elección, lo que en realidad significa es la posibilidad de pagar. En un país donde el 80% gana 800 mil pesos o menos y un plan de ISAPRE vale desde 200 mil pesos hacia arriba, ¿van a poder elegir la ISAPRE las personas? La respuesta evidente es que no. Por lo tanto, por eso es tan importante el debate de las ideas. Y por eso es tan importante que aquí al frente, y me inviten ese día, esté o Axel Kaiser o José Antonio Kast. Más cabrón. A ver, el liberal igualitario, Arturo. Oye, yo me quedé en una parte cuando Valeria me emplazaba. Y yo creo que si vamos a hablar de historia, tenemos que hablar de historia, pero hablar en serio. Entonces, lo primero
es contarle que en 1967 el Congreso del Partido Socialista dice lo siguiente. La violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Constituye la única vía que conduce a la toma del poder. Solo destruyendo el aparato democrático, militar del Estado puede consolidarse la revolución socialista. 3 años después, Allende es presidente. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con esa declaración, Valeria? Porque también vemos que este gobierno de cierta manera llegó a esto. Pero la enmienda republicana, está claro que a pesar de que intenten sanatizar todas estas cosas, como diciendo hoy, la enmienda republicana y que nada, como decía Pepe, está en el anteproyecto. Bueno, el anteproyecto no está escrito en piedra. Para eso fueron electos los consejeros constitucionales, para presentar enmiendas al anteproyecto. Es totalmente válido. Con respecto a las enmiendas republicanas, no al anteproyecto de la Constitución. Ahí está. Va a terminar la Maca a explicar, después entra Marcelo Díaz y vemos y vamos desmenuzando si las preguntas están bien hechas, y tengo que saludar a mis auspiciadores también. Que demuestran esta enmienda y obviamente lo que está mostrando CADEM es que las enmiendas de los republicanos que están ahí sintonizan con las personas y con lo que quieren, que es mayor libertad, fortalecimiento de la sociedad civil, algo que sabemos que a la izquierda no le gusta porque ellos quieren más Estado en la vida de la sociedad. Yo creo que no es una enmienda a los republicanos, Chile se ve en Estado Solidario de Derecho, de hecho he intentado modificarlo. Yo espero que Así está redactado. Y los republicanos. Pero puedes ver la enmienda de los republicanos, porque eso está en los bordes. Pero déjame terminar. Entonces, esta no es una enmienda republicana. Los republicanos no han querido, y ojalá que, así como José Antonio cita esta encuesta, se den cuenta que el 75% de los chilenos, según CAEM, sí quiere que Chile se organice como Estado Social y Democrático de Derecho. Respecto al tema de la disminución de los parlamentarios, además de lo que dice Rodrigo, solo un dato. Aquí el que hace el sistema electoral lo que busca su beneficio propio. Pasó con la dictadura. No. Plebiscito el 88, rediseño el mapa electoral para asegurar el tercio más uno, la minoría de bloqueo que tuvo la derecha durante 20 años en el Congreso hasta que se hizo la reforma del 2005. Porque la suma de ese binominal, que sobrerepresentaba a la minoría, subrepresentaba a la mayoría, más los supercuórum de esta constitución que nos rige, permitía que la derecha, insisto, pesara lo mismo que la mayoría, a pesar de tener el tercio más uno. Entonces, el sistema electoral, ya lo han dicho parlamentarios de Renovación Nacional y la UDI, es al vuelta de los republicanos lo que perjudica es a ellos. Entonces, a mí, más que el número de miembros que integren cada una de las cámaras, creo que lo relevante es el sistema electoral, para evitar distorsiones excesivas, arbitrarias. Siempre se produce alguna distorsión. Hay un número de gente que en términos proporcionales representa más o menos en términos de escaño. Pero una distorsión tan aberrante como la que teníamos cuando éramos 120, subrepresenta de manera muy dramática a millones de chilenos y chilenas. Eso no debe ocurrir. Muchachos, necesito una mención y voy contigo, Eduardo. Pasita, dame la mención, por favor.